ocasión vamos a recrear este diseño de uñas que, como algunas de ustedes ya saben, a mí me vuelven loca, me traen loca los Cherry Blossom. Es una de mis flores favoritas y todas las uñas son de esta manera. Y vamos a empezar. Voy a realizar esta uña. Y si ustedes no tienen uñas de acrílico, esta es mi uña, pero por encima tiene uña de acrílico. Si ustedes no tienen uña de acrílico, pueden aplicar una base para esmalte para proteger su uña de los colores que se le vaya a aplicar y además para que el esmalte dure mucho más tiempo en su uña. Vamos a comenzar. Voy a utilizar este tono de Revlon, que es de la colección de primavera. Vamos a aplicar un francés en la uña. No tan grueso. Este tono de la colección es un tono rosa. Y como pueden ver, es muy, muy tenue el tono. Ahora con un esmalte negro. Este es un esmalte totalmente negro, es de NYX y es de los que tienen el pincelito para hacer. Con el pincelito vamos a tomar el pincel y lo dejamos lo más fino posible, quitándole la mayor cantidad de esmalte, y vamos a realizar el aro. La ventaja de esto es que los árboles de Cherry Blossom son muy, muy tupidos. Para el siguiente paso vamos a necesitar esta herramienta, que es una herramienta de metal que tiene la puntita, una bolita, y con eso vamos a realizar las flores. Vamos a utilizar el color número 163 de Bisú. Vamos a tomar la brocha, y vamos a puntear en donde vamos a querer que estén nuestras flores. Exactamente donde queremos las flores. Alborotar un poco la flor. No importa que quede hecho un semi-desastre. Vamos a utilizar este esmalte blanco, que también es de Bisú, y vamos a tomar con el instrumento para puntear directamente. Y lo vamos a poner encima del rosado. Tal vez es un poco tequioso, pero hay que darle la luz de las flores. Y con eso terminamos el diseño de esta uña. Bien, ahora llegó el momento de finalizar el diseño. Y como podrán darse cuenta, esta, que ya está terminada, tiene más brillo que esta. Entonces, si han visto mis videos anteriores de uñas, podrán saber que sigue este paso. Es el Sally Hansen Mega Shine. Lo aplicamos sobre toda la uña y esto le da una capa de protección al esmalte, le da mucho brillo y le da resistencia. Espero que les haya gustado el tutorial de estas uñas, que en particular son un tema que me vuelven loca.